Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Me gustaría compartir con ustedes cosas que me han servido en mi vida y que quiero que tú también, si te sirve, puedas usarlas. Los cuentos. Me encantan los cuentos porque desde niña he tenido una mamá que me ha contado cuentos de imaginación, de sueños, cuentos de mi tierra, cuentos de fantasmas, de mucho miedo, de mucha aventura, de mucho sueño. Me gustan los cuentos. Dicen que los cuentos son la mejor forma de enseñar al niño a desarrollar una autoestima positiva en su vida, tener más confianza de sí mismo, imaginar más las cosas. Primero lo vamos a hacer nosotros y después ellos nos van a contar el cuento. Después ellos van a leer el cuento. Entonces, espero que te guste, espero que lo compartas. Mi primer cuento. Esta es la historia del pequeño pajarillo amarillo. Ponte cómodo y escúchalo. En un pequeño bosque, donde vivían muchos animalitos. En este bosque vivían unos pajaritos hermosos, grandes y azules, que cantaban muy hermoso. Todas las mañanas cantaban tan hermoso. En ese mismo bosque vivía un pequeño pajarito amarillo y gordito. Siempre salía todas las mañanas afuera a querer cantar igual que los pajaritos azules, grandes y bonitos. Pero antes de salir, su mamá le decía: ven, mi hijo. Le miraba a la mamá y le decía: ¿quién? ¿Quién eres tú? Soy amarillo como el sol, inteligente, rápido y muy buen amigo. Bien, hijo mío, nunca lo olvides. Y el pajarito salía, cantaba, pero no tan bonito como los demás pajaritos. Y los pájaros grandes y azules le decían: pajarito amarillo, no cantes porque cantas muy feo. Tú eres muy pequeño y amarillo y gordito. Nosotros somos hermosos, grandes y bonitos. Vete a tu nido y no salgas más porque no eres hermoso como nosotros. Los pajaritos azules siempre se hacían la burla de él, pero a él no le importaba. Hasta que un día en el bosque hubo un gran fuego. Las hierbas empezaron a quemar y las plantas pequeñas empezaban a quemar. Y los animales se asustaron y dijeron: ¡fuego, fuego, vamos a morir! ¡Corramos, escapemos! ¡Sí, yo soy tan hermoso y bonito, no me puedo quemar! Y el pajarillo amarillo dijo: ¡no! ¡No, amigos, no! ¡No se vayan! ¡Hagamos algo! ¡Hagamos algo para poder apagar el fuego! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Ah, ya sé! Y el pajarillo voló rápido y se fue al río y con el pico cogió el agua. Y empezó a echar en el fuego. Y voló otra vez y agarró con el pico el agua. Iba y venía. ¿Qué está haciendo este pequeño pajarito? Y todos los animales se sintieron tan mal. ¡Ayudemos a este pajarillo! ¡Vamos! Y fueron todos los animales, los pájaros grandes y hermosos, los conejos y todos los que vivían en el bosque. Todos fueron una vez y echaron el agua hasta que el fuego se extinguió. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Bien! Pajarito, gracias. Gracias por habernos recordado que tenemos que trabajar como amigos, por ser valiente y por ser rápido en pensar las cosas. Desde ese momento todos fueron más amigos y su mamá se puso feliz. Y cuando el pajarito volvió, la mamá le dijo: ¿quién eres? Y el pajarito feliz respondió, dijo: soy como el sol, inteligente, rápido y muy, muy buen amigo. Y el pajarito amarillo siempre recordó lo que él era. Bueno amigos, espero que les haya gustado de verdad esta pequeña historia, que puedan compartir con sus niños, contar este pequeño cuento con ellos en la noche. Si ustedes quieren, ahí abajito en la cajita de descripción tenemos todos los dibujitos para que ustedes puedan también darles a sus niños para que ellos puedan pintar y así introducir al niño a lo que es la imaginación, el cuento, la fantasía. Fortalece su autoestima, es que pueda tener confianza en él
para que sea un gran hombre, un gran esposo, un gran amigo. Suscríbete, ahí abajito la campanita, actívala para que puedas recibir los videos siempre. Gracias por estar aquí. Si tienes alguna sugerencia, comenta ahí abajito, ya sabes. Y esto es para ustedes. Hasta el próximo video.